Bueno, vamos a trabajar ahora las propuestas pedagógicas renovadoras en la Argentina, el impacto de la escuela nueva en la Argentina. Vamos a trabajarlo en el contexto, o si uno tuviese que pensar en qué contexto enmarca estas propuestas pedagógicas en un primer análisis, uno diría que tienen que ver con los primeros años del siglo XX, ¿sí? Con las primeras experiencias escolanovistas en la Argentina, es durante el periodo de Irigoyen, pero bueno, se prolongan también durante toda la década del 30, ¿sí? La denominada década infame, y tenemos algunas experiencias que llegan más allá de los años 40. ¿Cuál es el contexto de la Argentina? Dos o tres cuestiones para tener en cuenta. Es la época de los gobiernos radicales, es la época de la crisis de Wall Street, la crisis de 1929. Es un momento que tiene lugar en el ámbito de la educación como una reacción antipositivista. Y en algunos periodos muy vinculada al pensamiento católico de los años 30, que permite una renovación tanto de las propuestas pedagógicas como de las propuestas didácticas, y que tienen que ver, como dijimos en el video anterior cuando trabajamos la escuela nueva, con dar una mayor libertad, ¿sí? En la enseñanza y una, específicamente también se habla de empezar a una repartición, dice, proporcional del presupuesto escolar. Acontecimientos de esta época, la reforma del 18, la nacionalización de la Universidad Nacional de Santa Fe y la Universidad Nacional de Tucumán y la creación de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Sí? En este contexto de los gobiernos radicales, en este contexto de la década infame, la década del 30, es donde se llevan a cabo las propuestas de escuela nueva, las experiencias de escuela nueva. ¿Cuáles son en esta, dijimos que la escuela nueva como movimiento, quería decir dos cosas previo a esto, que lo habíamos dicho en el otro video, pero lo quiero nuevamente afirmar. Cuando hablamos de escuela nueva, no estamos hablando de una escuela actual, ¿sí? Estamos hablando de un movimiento que tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Europa, que también llega a Estados Unidos, ¿sí? Es un movimiento. Este movimiento de escuela nueva hace que lo anterior a esta escuela nueva nosotros estemos hablando de una educación tradicional, ¿sí? Y en segundo término, habíamos dicho, y acá se va a ver también con estas experiencias en la Argentina, de que es un movimiento muy heterogéneo, ¿sí? Que tiene puntos en común, sobre todo la concepción, como decíamos, de la educación y de la sociedad, pero hay distintas propuestas que nuclean a estas propuestas renovadoras de la escuela nueva. Hablamos en el video anterior y es bueno acá también mencionar las ideas basadas en los principios que rigen la educación y que expone Ferrier, ¿sí? Un pedagogo suizo. Él dirigió la Liga Internacional de Educación Nueva, ¿sí? O de Escuelas Nuevas. Esta liga proporcionó 30 principios de los cuales cuando aquellas experiencias o aquellas instituciones cumplían con por lo menos la mitad de estos principios, podía hablarse, podía decirse que estábamos frente a una propuesta de escuela nueva. ¿Cuál es el ideario? ¿Cuáles son estos principios? Fundamentalmente el respeto por la individualidad de cada niño, potenciando la espiritualidad y los intereses de estos niños, una concepción de disciplina y cooperación como el valor más fuerte en la relación entre los maestros y los alumnos, una instrucción común para ambos sexos, ¿sí? Esto para enriquecerse mutuamente, y un ideal de ciudadanía que debía ejercitarse, como decimos ahí, en todos los estudiantes, ¿sí? En todos los alumnos,
para poder llegar a ser un humano pleno y consciente de su dignidad. De alguna manera decir que estos postulados escolanovistas retoman ideas pedagógicas fundamentalmente de Rousseau, con su Emilio, ¿sí?, editado allá por 1792, y nosotros vamos a poder hablar a partir de eso como de dos grandes momentos de la Escuela Nueva en América Latina y sobre todo en la Argentina. Estos momentos de elaboración de estos programas escolanovistas, nosotros los vamos a trabajar, por un lado, con el movimiento de Escuela Nueva, ¿sí?, que ahora vamos a trabajarlos, que será fundamentalmente en los primeros años del siglo XX, y un segundo momento en donde este movimiento escolanovista es articulado con otras corrientes del pensamiento. Este segundo momento uno lo va a ubicar o lo vamos a poder ubicar a partir del año 1960-1970. Entonces, ¿qué va diciendo esto? Hay una cita muy interesante de Sandra Carli, docente, investigadora, dedicada a la historia de la educación, que plantea que el escolanovismo en la Argentina se articuló a un movimiento político y cultural de alcance mucho más amplio. Las maestras que formaron parte fueron representantes de grupos y élites urbanas, ¿sí?, capaces de generar innovaciones en las prácticas escolares. Plantearon la necesidad de modernizar el sistema educativo, plasmando una mirada sobre la importancia cultural de la experiencia educativa y la democratización interna del espacio escolar. A diferencia del normalismo, el escolanovismo, las experiencias de Escuela Nueva, estuvieron ligadas a un proceso cultural portador, dice ella, de un gesto vanguardista. En este primer momento, que es el momento de los inicios de la Escuela Nueva, se nutre entonces de una serie de postulados que tienen que ver con la inclusión del niño como sujeto activo del proceso de aprendizaje, la participación de la comunidad educativa en la gestión escolar y en el fortalecimiento de los vínculos entre la escuela y la naturaleza. Eso lo vamos a poder ir viendo en breve, digamos, cuando vayamos desarrollando la clase. En este sentido, decir entonces que hay una importancia en el denominado paidocentrismo. Estas propuestas pedagógicas en las cuales ponen al niño como el centro de la educación. ¿Quiénes fueron los representantes más destacados? José Rezano, Clotilde Guillén de Rezano, la esposa, las hermanas Olga y Leticia Cosetini, Luis Iglesias, digamos, por nombrar algunos, y ya más adelante vamos a ir nombrando otros representantes, pero cuando uno plantea la propuesta de Escuela Nueva en la Argentina, no podemos dejar de nombrar a estos representantes. Estas ideas fueron promovidas a través del Monitor de la Educación Común y de la prensa docente, la prensa pedagógica, como las revistas La Nueva Era, La Obra, los cuadernos de Lilulí, las colecciones pedagógicas de la editorial Losada y de Capeluz. La editorial Losada fue dirigida por el español Lorenzo Luzuriaga, también de corte renovador en sus propuestas, y en el caso de la editorial Capeluz, fue dirigida durante muchos años por el matrimonio Rezano. Tanto Silvia Saíta como Silvia Finocchio, ellas trabajan sobre los diarios, las revistas impresas de la época. Silvia Finocchio se dedica a trabajar también la prensa pedagógica, la prensa docente. Y van a decir que en la revista La Obra hace, de alguna manera, que estos sectores de clase media que estaban emergiendo en este momento, ¿sí?, empiecen a consumir estos bienes editoriales y que de alguna manera esto les permitía un acceso a las ideas pedagógicas, ¿no?, un acercamiento a lo pedagógico. La revista La Obra
Aparece, su primer número aparece en 1821. Es un periódico de divulgación de estas ideas de la Escuela Nueva. Por ejemplo, en la revista La Obra se entregaban actividades a los docentes para que pudieran realizar con sus estudiantes. Y de alguna manera uno puede decir que es un factor aglutinante de una generación de pedagogos que se albergan, ¿sí?, a partir de las distintas ideas. Bueno, ya hablamos de Rezzano, Cosettini, también deberíamos hablar de Juan Mantovani, Juan Emilio Cassani, digamos, que son estos intelectuales que tras estas ideas renovadoras y de escuelas nuevas, tienen medianamente el mismo recorrido. ¿Sí? En una conferencia que dictó la semana pasada Ignacio Fritzschel, él decía que en realidad estos compartían un recorrido común, ¿sí? Eran hijos de las escuelas normales, es decir, eran docentes formados en el normalismo. Algunos de ellos recorrieron los pasillos de las universidades, como por ejemplo la Universidad de La Plata, y también en algunos casos ocuparon algunos cargos de gestión en el sistema educativo, ¿sí? La revista La Obra, por ejemplo, va a ser la revista que va a publicar la visita de María Montessori a la Argentina, ¿sí? En octubre de 1926, María Montessori viene a la Argentina y la revista La Obra es el aparato que divulga esta visita, esta llegada, como así también el 24 de abril de 1930, Ferrier llega a la Argentina y La Obra publica sobre esta visita. Por lo tanto, uno puede afirmar que se logra, ¿sí?, una red de vínculos que se va tejiendo o que van tejiendo los pedagogos de la época con las ideas pedagógicas que publicaban estas revistas, ¿no? Son expresiones locales, digamos, de la Liga Internacional de la Nueva Educación y que de alguna manera cuando Rezzano, ¿sí?, estaba al mando, combatió el verbalismo, el sedentarismo, ¿sí?, que predominaban en la acción educativa de las épocas. Otro de los rasgos importantes que tenemos que tener en cuenta para trabajar este movimiento de escuela nueva en la Argentina tiene que ver con la importancia que se le otorga a la escuela. En la Convención Internacional de Maestros en Buenos Aires en 1927 establece que el niño tiene derecho a ser niño y por ende tiene derecho a una nueva educación. Decían que los niños tenían el derecho a hacer para saber. El mismo documento también le cambia el perfil al maestro de la época, la concepción que se iba a tener de este maestro, diciendo que todo niño tiene derecho a contar con maestros de vocación, de carácter, llenos de bondad, hombres elegidos, ilustrados y bien retribuidos. Viendo al maestro como quien cree en los ideales más difíciles de alcanzar, que comprende la responsabilidad que le incumbe en la realización de la justicia social y que no olvida que el verdadero maestro es el propio niño. Esto viene con estas ideas también del paidocentrismo, ¿no? Donde el maestro debía estimular, debía favorecer el aprendizaje, debía ser un guía y no tenía que vigilar, controlar a los alumnos, ¿no? Sino que acompañaba a estos alumnos, al interés que estos alumnos tenían por aprender. El escolanovismo entonces compartía con el normalismo el optimismo pedagógico que estaba depositado en la escuela. Este y otros puntos de contacto entre concepciones pedagógicas se deben a que en la Argentina no hubo tradiciones pedagógicas puras, ¿sí?, sino tendencias educativas que fueron resultado del entrecruzamiento de ideas, de principios, de métodos, de diversos orígenes, ¿no? Por eso también esto es importante tenerlo en cuenta porque de allí se desprendieron configuraciones complejas,
como dicen los autores, y una sedimentación de prácticas de lectura y trayectorias profesionales que hace que algunos puedan hablar de propuestas híbridas, ¿sí? A diferencia de Europa, es interesante ver esto, cómo en la Argentina no existió estas tradiciones puras. Adriana Puigros habla y escribe mucho sobre de estos temas y vincula a todo el movimiento de la Escuela Nueva con las ideas políticas de la época y afirma que a partir de 1920 se desarrollaron alternativas educativas vinculadas a posicionamientos políticos de sus protagonistas, sostenidas, por ejemplo, por maestros socialistas y anarquistas, ¿no? En el caso de los maestros socialistas, se mantenía esta postura que sostiene de alguna manera las modificaciones internas de la escuela en pos de lograr también una mayor democratización del funcionamiento escolar. Ella dice que estas experiencias en Argentina han permeado en todas las prácticas escolares, pero que en definitiva no se llevaron a cabo los cambios estructurales en el sistema educativo, ¿no? Uno puede decir que pese a estos cambios, pese a la introducción de estas ideas y experiencias renovadoras, ¿no? Continúa el SIPSA, el Sistema de Instrucción Pública Centralizado en el Estado. Para Puigros, en la Argentina cobró notoriedad la Escuela Nueva, dice algo bien interesante, dice, cuya influencia fue extendiéndose como un movimiento capilar entre los maestros en la medida que tomaban conocimiento de las obras de los pedagogos inscriptos en esta corriente y que se inquietaban frente a los resultados de la aplicación de la escuela tradicional de corte positivista. De hecho, el mayor problema que preocupaba a los maestros en ese entonces era la cantidad de niños que no podían cumplir con la obligatoriedad de la escuela primaria, ¿sí? Entonces veían en estas propuestas alternativas una aceptación para tanto para maestros como para pedagogos que quizás podían hacer modificar esta situación. Entonces, estas ideas no solo formarían parte de experiencias en las escuelas, sino también que se experimentaban estas ideas renovadoras en todo lo que eran las escuelas normales, en las escuelas de formación y en las escuelas de aplicación que estaban en el interior de estas escuelas normales. Adriana Puigros lo que hace entonces es plantear que al interior de estos grupos de intelectuales ella podía visualizar como tres grandes líneas, ¿no? Como tres grandes grupos al interior de ellos. Uno, dice, son aquellos que podemos definir como orgánicos, ¿sí? Los que trabajaron dentro del sistema, los que pudieron modificar en parte a la escuela normal. Por otro lado, una línea de, dice, transgresores, que fueron aquellos que quisieron y en algunos momentos pudieron y en otros no, pero los que quisieron modificar las cuestiones curriculares o las cuestiones prácticas. Y finalmente, una tercera línea más radicalizada, que no solamente querían modificar la escuela, que pretendían con estas ideas la modificación de las escuelas, sino también llegar a que la escuela llegue a cambiar la sociedad, ¿no? Un cambio social a partir de lo educativo. Quiero decir también, quiero afirmar que el movimiento de la Escuela Nueva en la Argentina también tiene a muchos historiadores que critican el movimiento de la Escuela Nueva o que se critican este posicionamiento de las escuelas nuevas, fundamentalmente, primero porque hay varios motivos, ¿no? Algunos de ellos que yo los voy a dejar planteados, no vamos a profundizar en estas críticas. Ustedes pueden leer materiales si así lo desean, pero la crítica viene, por ejemplo, en decir que estas propuestas de Escuela Nueva no logran del todo, entonces por lo tanto ponen en duda que lo que quieran cambiar verdaderamente era el alcance de la escuela, ¿sí? Que llegara a la escuela a un mayor número de niños, ¿sí? Que no lo logran, no lo proclaman tampoco, ¿no?
no quieren, dice, en definitiva, cambiar los contenidos o cambiar la propia estructura del sistema, sino que lo único que presentaron fue una adecuación o adecuaron con estas propuestas renovadoras a modificar el cotidiano escolar, pero que no lograron, porque tampoco se lo propusieron, la modificación de la estructura del sistema, ¿no? Esto es un conjunto de críticos hacia la escuela. En segundo lugar, la crítica es que en la Argentina esta escuela se dio siempre a partir de las escuelas públicas, que fue muy diferente a la educación europea y norteamericana. Por lo tanto, haber querido trasladar estas propuestas europeas y norteamericanas a América Latina, bueno, iban a traer algún grado de complicación, que de hecho lo traen, porque no es puro, digamos, este pasaje, tal como dijimos. Y la tercera crítica que uno podría marcar, que tiene que ver con que las propuestas de escuela nueva están emparentadas, de alguna manera, también con todo el ideario de la década del 30, con el golpe de Estado, con las propuestas nacionalistas y muy ligadas también al catolicismo, ¿sí? A las escuelas católicas. Tampoco lo vamos a trabajar ahora, un buen texto que trabaja este tema es el de Bowen. ¿Sí? Que plantea esta conexión entre la escuela nueva en la Argentina y la propuesta de educación religiosa, la religión católica. Vamos a trabajar entonces con dos, por lo menos, de las experiencias que nosotros podemos encontrar acá en Argentina, que una tiene que ver con la experiencia de las hermanas Olga y Leticia Cosettini y con la experiencia del maestro Iglesias, ¿no? En una foto ahí tienen a Olga y a Leticia y una foto de la Escuela Serena en Rosario, que es donde lleva a cabo Olga su experiencia. Cuando estaba armando la clase, me puse a pensar cuáles serían, digamos, o cómo podía plantear esta experiencia de las hermanas Cosettini, y la fui planteando a partir de algunas preguntas. ¿Quiénes son las hermanas Cosettini? ¿Qué concepción de escuela tienen? ¿Cuáles fueron sus experiencias? Y bueno, las obras que se destacan. Lo que primero vamos a decir entonces es que Olga Cosettini nació en 1904, que a partir de los años 20 comienza a ocupar un lugar relevante en la educación en Rosario, Santa Fe. Eran mujeres con una formación muy profunda en pedagogía, en filosofía, y también podemos decir que eran autodidactas, ¿sí? Que estudiaron bastante por su cuenta y que estuvieron influenciadas por las corrientes de la época, fundamentalmente por la corriente italiana, ¿sí? Y por las ideas de infancia que venían de España. Bien, ellas eran, como estamos diciendo, parte del movimiento de la escuela activa. La experiencia de las hermanas Cosettini fueron una de las experiencias más importantes que tuvo nuestro país en la primera mitad del siglo XX y, como habíamos dicho, estaba centrado en darle un protagonismo al niño, a su subjetividad. La escuela iba a pensarse como un espacio de expresión, ¿sí? Del alumno en todos los ámbitos, así sean desde las ciencias, desde el arte, desde el lenguaje, desde la escritura. Las hermanas, en un principio, para ellas la institución educativa tenía que ser, antes que nada, y acá lo pongo, la concepción de la escuela, tenía que estar abierta a la comunidad, tenía que estar en contacto con la gente, ¿no? Frente a este aula encerrada, cerrada en cuatro paredes, que podríamos decir, concebía la educación tradicional, para ellas la escuela tenía que abrirse en esa apertura, dice, no solamente al ámbito familiar, sino también hacia el entorno, ¿no? Hacia la sociedad,
con un compromiso, dice, democrático, de base solidaria, que en definitiva era una escuela, podríamos decir, con las puertas abiertas. Ustedes van a ver, hay subido un documental sobre las hermanas Cosettini, en ellos van a ver que Leticia, se les hace una entrevista a Leticia, Cosettini, hablan exalumnos, ¿no? Y ahí van a ver también que estas escuelas, en esta experiencia de la Escuela Serena, en Rosario, es abierta, ¿no? Hay clases debajo de los árboles, ¿sí? Como abierta sería en definitiva, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la experiencia que se destaca? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, fue esta Escuela Serena, que en realidad está en el barrio Alberdi de Rosario. Junto a su hermana y a un grupo de maestras dieron sentido a esta escuela que perduró hasta 1950, que bueno, luego va a ser exonerada, ¿sí? En la década del 50 en su cargo por decreto. La experiencia pedagógica estaba centrada en el respeto de los niños, dijimos, basada en la solidaridad, en el acercamiento del alumno con la naturaleza, con la convicción de que solo se aprende lo que se vive. Como dijimos, era una escuela de puertas abiertas que dio libertad a los alumnos y a los maestros para trabajar, para poder desarrollarse. ¿Y qué van a ver ustedes en ese video o en el resto de bibliografías que trabajen y que expliquen y analicen la experiencia de la escuela nueva? Algunas características. ¿Cuáles son estas características de la Escuela Serena? Por ejemplo, el aprendizaje a través de la exploración, la observación de la naturaleza. Era una escuela que no se hacía filas, no había una campana para salir al recreo, sino que sonaba música, distintas canciones que anunciaban el tiempo del recreo. Habían mesas de trabajo en grupo. Van a ver también en el video, ¿no? Que van a diferencia de Montessori, ¿no? Que eran todo el mobiliario a la altura de los niños y más pequeños, acá son mesas más grandes que habilitan a poder compartir la mesa, ¿no? En un trabajo más, podríamos decir, comunitario. El uso del laboratorio. Se implementan los recorridos semanales, donde se aprendían en estos recorridos sobre las diferentes asignaturas, ciencias naturales, matemática, lengua. ¿Cómo lo hacían, por ejemplo, desde la medición que se hacía del tiempo recorrido, de las cuadras, de los kilómetros, de las formas geométricas de los canteros? Se calculaba el agua de la fuente, se hacían actividades para reconocer los colores de las flores. Habían conciertos de música clásica realizados una vez por semana y se escuchaba, por ejemplo, a Beethoven, a Mozart. Se desarrollaron las habilidades expresivas, fundamentalmente a partir del trabajo con acuarelas. El cuaderno era un cuaderno personal, era un cuaderno propio, no había ningún cuaderno igual a otro, ¿sí? Cada niño iba registrando su aprendizaje y sus vivencias en estos cuadernos. Juegos musicales, se realizaban rimas, poesías, adivinanzas. El goce por la manifestación artística, la forma solidaria del trabajo, ya sea con otros compañeros como con el medio, el pueblo. Muchos experimentos. Cada alumno encontraba su forma para expresarse, algunos dibujaban, otros realizaban poemas, otros cantaban, otros cantaban canciones. Visitas de personajes ilustres a esta experiencia, a esta escuela, cada vez que venía algún personaje ilustre a la escuela, lo que hacían los estudiantes, los ni los jóvenes, los niños antes de estas visitas era leer los libros. O la biografía de estos personajes. Se implementa el teatro de títeres, los festejos del Día de la Primavera. Se conforma un coro de pájaros.
se forma este coro interpretando cada alumno a un pájaro distinto. Unos al hornero, otro a la paloma, otro al zorzal, otro al cardenal. Esto lo van a ver también cómo los exalumnos recuerdan estas experiencias, estas actividades. La lectura de cuentos era al aire libre. Después hablan de un centro cooperativo, que era como un centro interno de las escuelas, en donde los integrantes eran elegidos por los compañeros a través de una elección, ¿sí? Ellos elaboraban, dicen, discursos propagandísticos para que sus compañeros lo voten, ¿sí? Poder ejercer la presidencia de este centro cooperativo, digamos, toda una serie de experiencias diferentes a lo que nosotros íbamos a tener o íbamos a conocer en la denominada escuela tradicional. Hay un texto que ustedes no lo tienen para su lectura, pero que es bien interesante, que al que le interesa, digamos, lo puede rastrear. Es el capítulo, el libro se llama Educadores con perspectiva transformadora y el artículo se denomina La Escuela Nueva en Rosario, Olga Cosetini y la Escuela Serena. Este texto lo escribe Silvia Serra y Elsie Welty. Yo voy a mencionar, caracterizar dos cuestiones que me parecen importantes. Una que tiene que ver con las características propias de la experiencia en cuanto a tiempo y espacio en la Escuela Serena y otra sobre la estética como pedagogía. Sobre el primer punto, sobre los tiempos, los espacios y los saberes en la Escuela Serena, decir lo siguiente. Si bien la escuela tenía el mismo currículum que otros establecimientos de educación primaria de la provincia de Santa Fe, la organización de las actividades escolares alteraba las fronteras disciplinares entre las asignaturas tradicionales, cuyos saberes y prácticas se reordenaban en torno a salidas, excursiones o visitas. Esto suponía una distribución de los tiempos y de los espacios diferentes a la que caracterizaba a otras instituciones de educación elemental. Las escuelas evitaban los pupitres individuales y ofrecían mesas de mayores dimensiones que posibilitaban el trabajo colectivo entre los alumnos. Las láminas y el material de laboratorio resultaban accesibles para la observación y la experimentación. El patio, la huerta, la biblioteca se alternaban con el espacio áulico en función de lo que las actividades requerían. El barrio, la plaza, el río se incorporaban también a las experiencias de aprendizaje. El edificio escolar no era un límite. Más allá de él, la naturaleza, el barrio, la comunidad, todo el entorno que rodeaba la escuela constituían las fuentes en las que recurrían y se nutrían las propuestas de enseñanza. Y con respecto a la estética como pedagogía, dicen lo siguiente las autoras. Las diversas expresiones artísticas formaban parte de la cotidianeidad escolar. La música acompañaba los recreos, la danza estaba presente en los actos y festejos, del mismo modo que el teatro o los títeres. Los dibujos de múltiples colores habitaban las páginas de los cuadernos de los niños y las paredes de la escuela. Esta conjunción entre educación y arte que condujo a la configuración de una propuesta de educación estética no era ajena al ideario escolanovista. Por el contrario, para este movimiento, la promoción de actividades creadoras y libres en el niño constituyó una preocupación central. El movimiento de la Escuela Nueva consideró que la educación estética constituía una síntesis del principio del interés y del esfuerzo, del pensamiento y de la acción, de la observación y de la expresión libre, de modo tal que el dibujo, la pintura, el juego dramático y la música ocuparon lugares centrales en esta propuesta educativa. En la Escuela Serena existía una estrecha articulación entre educación estética y principios escolanovistas, establecida fundamentalmente a partir de dos cuestiones: la importancia de la actividad infantil, el movimiento libre y armonioso, la manipulación de objetos, la observación de la naturaleza, la experimentación, y la necesidad de una educación integral que no disociara lo intelectual de lo sensible, ni las ciencias de las artes,
permitiendo a la fuerza interior del niño expresarse libremente. En consonancia con estas ideas, las actividades de la Escuela Serena integraron los diferentes lenguajes artísticos: teatro, títeres, danzas, canto, música, pintura, como algo natural e inherente a la vida misma. Cuando decíamos también cuáles habían sido las obras de las hermanas Cosettini, que lo decíamos en la filmina anterior, uno de los libros a los que se hacen referencia es el libro El niño y su expresión, en donde Olga Cosettini publica dibujos y poemas de sus alumnos, poniendo en relieve los efectos que tenían para ellos la pedagogía de la libertad. También decirles, hay un libro, que es este, Historia y pedagogía de la educación inicial en la Argentina, desde el proyecto Sarmientino hasta los inicios del siglo XXI, de Mónica Fernández Páez, que ella remite también a algunas publicaciones de Clotilde Guillén de Resano, que hacen referencia a los aportes de la Escuela Nueva en los jardines de infantes, ¿no? Y trabaja a partir de algunas de las obras, como por ejemplo el libro denominado Los jardines de infantes, origen, desarrollo, difusión, organización y método. Dice, la autora enunciaba que los jardines, aunque es un desarrollo, se refiere a la escuela infantil y se ocupa de la educación de los niños de 2 a 5 años inclusive, con la intención de que aprendan a ser generosos, complacientes y bondadosos, en este trabajo resulta la más completa guía de la época sobre los autores conocidos en la Argentina como aquellos precursores de la Escuela Nueva. Froebel, Montessori, De Croly, ¿sí? En las conclusiones, Guillén de Resano señalaba al respecto del jardín de entonces que sería injusto afirmar que la escuela infantil actual era obra exclusiva de Froebel. En su organización actual habían cooperado no solo su creador, sino sus continuadores, que fueron los maestros en general, la familia, el medio social y el Estado, ¿no? Después ella sigue haciendo un recorrido, Fernández Páez, sobre otra obra que traduce del francés, idioma original, al español, también Clotilde Guillén, que se llamaba El jardín de infantes, que trabaja sobre el desarrollo integral de un niño de 3 a 6 años de edad, donde no solamente destaca aquellos preceptos de Froebel y sus dones, sino también de lo que significó la Escuela Nueva para los jardines de infantes. En el 50, otro libro que prologa Clotilde Guillén de Resano es el libro denominado Programa de Actividades de los Jardines de Infantes, que fue escrito por Patti Smith Hill y Clotilde Long, como dijimos, hace el prólogo, donde era una guía para la acción que intentaba ordenar los sentidos del jardín sin perder de vista la clase tradicional. En esa oportunidad afirmaba que el programa de actividades de los jardines de infantes ofrecía las actividades típicas de Froebel en columnas encabezadas por denominaciones familiares a las maestras jardineras, enfrentándolas a los progresos que en el orden del pensamiento, sentimiento y conducta dichas actividades habían de originar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo traigo a colación? En realidad es interesante para que también podamos ver cómo estas ideas de la Escuela Nueva no solo llegan al nivel primario, sobre todo, sino también que podemos encontrar vestigios en los jardines de infantes y, por otro lado, ver cómo estas ideas renovadoras, que uno puede ubicarla sobre todo al inicio de los años 20, del siglo XX, ¿no?, perduran, ¿no? Piensen que tenemos todavía en los 40, se está hablando de estas ideas renovadoras, en los 50, después vamos a ver el segundo momento, ¿sí?, pero que perduran en el tiempo. La otra experiencia que me interesa que también podamos compartir, y de hecho ustedes tienen otro documental, es la del maestro Luis Iglesias.
Uno puede decir que las hermanas Cosentini se inscribían en lo que denominamos una tendencia liberal, democrática, y que en tanto Luis Iglesias, en cambio, comulgaba con las ideas de izquierda y que implementa una experiencia educativa diferente, alterna, digamos, que adecuaba las propuestas escolares, sobre todo lo que fue el requerimiento del trabajo rural, que ahora lo vamos a explayarnos sobre este tema, ¿no? Explayarnos sobre este tema. También me preguntaba quién fue el maestro Iglesias, las características de esta escuela rural número 11 y hacer algunas acotaciones con respecto a la entrevista y al documental que ustedes tienen, ¿no? Acá vemos cómo el escolanovismo llega a la escuela rural a través de la mano de Luis Iglesias, que ejerce la docencia entre 1938 y 1957, en la que se denominó la escuela rural número 11, en Esteban Echevarría, de la provincia de Buenos Aires, que el maestro Luis Iglesias llega a esta escuela como un castigo por haber hecho un discurso en contra de un sector empresarial que había donado, que había puesto plata para la escuela que él trabajaba anteriormente, ¿no es cierto? Frente a eso, lo mandan a una escuela rural. Bueno, ahora vamos a ver lo que él dice sobre esta escuela rural, ¿no? Pero demostrando en esta escuela rural, además, todas sus habilidades. Ustedes van a ver en el video, él dice que trabaja muy bien la carpintería. De hecho, dice, bueno, en esta casa todo lo que hay en madera que tiene que ver con la carpintería lo hice yo. Dice, él aprendió la carpintería junto a su padre. Entonces, junto a otros compañeros restauran esa escuela, ¿eh? En realidad va a decir él que él encuentra su porvenir en esta escuela rural, ¿eh? Es una escuela multigrados con un solo maestro, ¿eh? Donde tienen niños de todas las edades y todos los grados, y que los alumnos además tenían una particularidad y era que trabajaban también en el ámbito rural y que luego asistían a sus clases. Muchos de ellos asistían desde más de 30 kilómetros, viajaban en Sulky, dicen después que algunos ya empezaron a viajar en sus camionetas Ford, dice, con muchos de los alumnos que asistíamos diariamente. Cuando uno está hablando de educación rural, de escuelas rurales en la Argentina, no podemos dejar de mencionar, no podemos dejar de hablar de Adriana Scolani, historiador dedicado a la historia de la educación y sobre todo a la historia de la educación rural en la Argentina. Y en uno de sus trabajos, que se denomina Concepciones reformistas en torno a las funciones de la educación primaria rural en la Argentina 1930-1960, tiene un capítulo, un apartado, denominado La escuela unitaria, y trabaja el caso de la experiencia del maestro Iglesias, ¿no? Dice, el maestro Iglesias había egresado de la Escuela Normal Nacional de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en 1935. En 1938 fue trasladado a la Escuela Primaria Rural número 11, de la localidad de Echevarría, dice, ubicada en el confín del conurbano bonaerense, muy próximo a la ciudad de Ezeiza. En esta escuela permaneció como maestro único del 38 al 58, forjando un perfil intelectual no habitual en los maestros de la época, a partir de sus observaciones del aula y de su producción de las propuestas didácticas, en las cuales quizás podía percibirse la influencia que el socialismo tuvo, ¿no? En él y que después se materializan en sus prácticas. Sus primeros escritos, resultado de la observación y de la práctica docente en su escuela rural, corresponden a mediados de la década del 40.
reflejan este pensamiento renovador, orientado por la idea de valorizar y alentar la libre expresión del alumno desde el comienzo de la escolaridad, combinando el dibujo y la palabra escrita. Como resultado de esta experiencia pedagógica fue editada una antología titulada Vientos de Estrellas, compuesta por 398 textos y acuarelas realizadas por los alumnos de iglesias en los 7 primeros años de su docencia en esta escuela. Estos materiales habían sido producidos día a día por los alumnos y reflejaban de alguna manera lo que estos alumnos iban viviendo y la experiencia en la escuela, pero también la experiencia de su trabajo rural, su trabajo en las chacras como peones o en su unidad productiva familiar o ordeñando en los tambos, una relación muy directa y muy estrecha entre el trabajo que realizaban estos alumnos y la escuela, ¿no? El fundamento pedagógico de esta práctica era que la libertad de expresión del alumno debía suplantar la rutina de la memorización, la repetición, la copia de frases o de figuras. La inspiración de los pensamientos no debían ser los libros, sino la vida misma. No obstante, no se trataba de una pedagogía espontaneísta o de libertad ilimitada, sino de una pedagogía activa y social que mantenía la identidad, decíamos, normalista de Sarmiento, ¿no? En esto que ninguna de las corrientes en la Argentina fue una corriente pura, al mejor estilo europeo. Dice, algunos autores han ponderado la metodología de enseñanza de iglesias basada en el tratamiento grupal de la clase, de la tarea realizada por los alumnos, fuera de ella también, con la guía del maestro, para luego exponer los resultados en el pizarrón, en un mural, en el libro gigante anual, ¿sí? Y que luego difundía a través de publicaciones escolares. La cuestión de la publicación, lo dijimos en el video anterior, ¿no? De las revistas, de la prensa, va a ser muy importante. Hay uno de los testimonios que retoma Adriana Scolani, que ustedes lo van a ver también en el documental que tienen, que es de Juan Tarragona, que plantea, ¿no?, algunas de sus actividades y focaliza en las visitas educativas, la proyección de filminas dibujadas por los alumnos, las colecciones de animales y vegetales en el taller, la visita al museo, la experiencia en el laboratorio, las observaciones en la estación meteorológica, el hábito de lectura de libros, dice, y de revistas infantiles. La convivencia en un salón común de 20 o 30 alumnos cada año, de diferentes edades, de diferentes grados. Él va planteando esta experiencia, ¿no?, que permitirá en ciertos momentos la interacción de muchos alumnos en torno a una actividad común que establece el maestro, así también como la continuidad de la relación del maestro con el grupo. Bueno, es un texto también interesante para poder trabajar la experiencia del maestro Luis Iglesias en relación a la educación rural. En una de las entrevistas, que ustedes también lo van a poder ver, el propio Iglesias dice, el cine lo hacíamos nosotros con papel celofán y tinta china. Esa máquina funcionaba con una batería. En la escuela además había un museo, un proyector de filminas, dice, un barómetro, un rinconcito de periodismo, un rinconcito de geografía. No, fíjense cómo se sale, al igual que las otras experiencias escolanovistas, ¿no?, se sale de este ámbito áulico para pensar otros espacios posibles también de producción del conocimiento. Y esto va a ser interesante. Ana Abramowski, también investigadora de estos temas, retoma una entrevista a María Ginocchio, es exalumna del maestro Iglesias, y recuerda que cuando terminábamos de trabajar, tomábamos las carpetas, las acuarelas, y el maestro nos indicaba que cada uno se sentara donde le gustara para poder pintar lo que veía. De alguna manera, esta educación a través del arte, los ordenamientos curriculares
se pusieron, digamos, en cuestión, en tanto ya no estaban basados en las disciplinas, ¿no? Sino vuelven a poner el centro en el interés del niño, en las actividades que este niño quería realizar. Bien, dicho esto, y para finalizar, el segundo momento, que fue el segundo momento de la escuela nueva, fue aquel movimiento escolanovista que se articuló con otras corrientes del pensamiento, sobre todo en la década del 60 y del 70, donde las innovaciones pedagógicas se empiezan a profundizar conjuntamente con los aportes de Piaget, Pichon-Rivière, Paulo Freire, ¿sí? Que suman algunas aproximaciones conceptuales a lo que nosotros reconocemos como pedagogías antiautoritarias, la psicogénesis, el psicoanálisis, la pedagogía institucional, la psicología social, la pedagogía de la liberación. El cambio conceptual que atravesó la renovación pedagógica durante los primeros años de los 70 también impone una nueva mirada a la infancia, nuevas camadas de profesionales se relacionan de otra manera con la crianza de los niños y empiezan a pensar en la infancia o a pensar a estos sujetos infantes como sujetos con derecho, y esto va a ser innovador en los primeros años del 70. Los aportes de Florencio Escardó o Eva Gilberti, que hicieron que se acercaran también las concepciones de la pediatría y el psicoanálisis a la infancia. El niño ahora no era este niño individual, sino el interés estaba en el niño en grupo. Lo que se denomina también, o en relación directa a lo que se denominó la pedagogía de la recreación, que planteaba una educación física mucho más relacionada con el juego, con la expresión, con la dramatización, con un nuevo vínculo con la naturaleza, y que rompe también con una concepción más tradicional de la educación física. La renovación cultural de la época dio lugar al cultivo de un arte para los niños. Acá tenemos las canciones, las obras de teatro, los libros de lectura. Las obras de Marilena Walsh o Pipo Pescador son ejemplos, ¿sí? Que hasta entonces eran muy desconocidos en las temáticas para la infancia. Y los 80, a partir de la recuperación de la democracia, trajo también cambios que impulsaron las renovaciones pedagógicas, fundamentalmente con la corriente constructivista y el aprendizaje de la lectoescritura. Bueno, en el medio lo que significó la educación en tiempos de dictadura, lo que significó la concepción de la infancia en tiempos de dictadura, pero retomando a partir del 83, como decíamos recién, la renovación también de las ideas pedagógicas frente a estas nuevas corrientes de la pedagogía contemporánea.